y no necesariamente tienen que ser aumentando impuestos. Hasta ahora no ha habido nunca una reforma fiscal integral. Congresistas oficialistas y del PRD favorecen un pacto fiscal integral, mientras legisladores de oposición advierten sobre nuevas cargas impositivas. El pueblo es el que lo exprime más. La defensora del pueblo advierte a las autoridades que los pobres no deben ser cargados con más impuestos. Asignación de solares a familiares. La procuradora anticorrupción interroga al síndico de Santiago, Gilberto Cerulle, sobre un supuesto manejo irregular de 250 millones de pesos. El alcalde defiende su gestión y dice que ha sido transparente en el manejo de los recursos públicos. Que eso está acabando con la gente joven, gente inocente. Gran consternación causa en Santiago la muerte a tiros de un joven durante un enfrentamiento entre bandas que se disputaban puntos de drogas. Se ha investigado como lo que fue, un acto criminal. El empresario del transporte y diputado Juan Uvieres pide a la policía investigar un incendio que dejó inservibles unos 13 vehículos de Fenatrano. El COE amplía el alerta verde a 15 provincias y al Distrito Nacional debido a los pronósticos de aguaceros. En Venezuela comienza la validación de firmas para activar un referendo revocatorio contra Maduro, quien acusa a la oposición de obstaculizar el diálogo. En México, un sindicato de profesores acusa al gobierno de reprimirlos con balas, dejando un saldo de 8 muertos y unos 100 heridos. En deportes, nuestro dominicano Pedro Martínez realiza comentario imprudente, pero las grandes ligas no lo va a sancionar. Así iniciamos la emisión estelar de Noticias 23. La hora de las noticias. Bienvenidas, bienvenidos. Soy Néstor Esteves y cuento con su compañía. Senadores y diputados oficialistas y del PRD defienden la firma de una reforma fiscal integral, mientras que legisladores de oposición advierten sobre nuevas cargas impositivas para recuperar el dinero gastado en la reelección de Danilo Medina. Eric Montilla nos tiene reacciones de diputados y senadores sobre este tema. Los tambores de la reforma fiscal que retumbaron desde el Palacio Nacional son repicados en el Senado y la Cámara de Diputados. El reto evidentemente es redefinir el esquema tributario dominicano. En el Congreso, el trato depende del color del partido político del legislador que opina sobre el tema. Es el caso de los diputados oficialistas Demóstenes Martínez y Ramón Cabrera. Del sentido común que tiene el presidente, su compromiso social, y que cualquier acción emprendida desde el Poder Ejecutivo va a redundar en beneficio para la República Dominicana. Cuando se habla de un pacto fiscal, nosotros queremos y se plantea que sea un pacto fiscal integral, donde se revisa el gasto y los ingresos, y no necesariamente tienen que ser aumentando impuestos. Que nosotros estamos de acuerdo. Los del PRD, como Hugo Núñez, también se muestran partidarios de la reforma fiscal, aunque no ha llegado al Congreso. Nosotros entendemos que debe haber un pacto fiscal. Ahora, que debe haber, dentro de ese pacto fiscal, debe haber una serie de eliminaciones de cosas, principalmente las excepciones. La mayoría insiste en que se tratará de una reforma integral que no incluirá nuevas cargas impositivas. Así lo cree el senador de La Vega, Euclides Sánchez. Es necesario una reforma fiscal profunda, sin incrementar los impuestos. ¿Qué le toque al pueblo pagar los platos rotos? Pero para legisladores como Minú Tavares, que se oponen al gobierno, el paquete fiscal no es más que un regalo envenenado. Hasta ahora no ha habido nunca una reforma fiscal integral en nuestro país. Todo se ha limitado, y de ahí también el temor a que haya una reforma tributaria. Y ese es el temor del pueblo dominicano. La veterana diputada entiende que de lo que se trata es de recuperar el dinero invertido en el triunfo de la reelección presidencial. Lo cierto es que este proyecto de reforma fiscal procedente del Poder Ejecutivo será conocido por el próximo Congreso, que será juramentado a partir de este 16 de agosto. Eric Montilla, Noticias 23.
A propósito, la defensora del pueblo dijo que los pobres son siempre quienes cargan con el mayor peso a la hora de pagar impuestos. Advirtió que en la firma de un pacto fiscal hay que evitar que la historia se repita. En tanto, el Contralor General de la República afirmó que incrementar impuestos no está en la agenda del gobierno. Tenemos el informe con Ariel García. La probabilidad de cargar a la población con más impuestos sigue generando malestar. Y cada vez que compran un plátano, una libra de arroz, un galón de aceite, pagan el mismo impuesto que paga el rico. Por consiguiente, el pueblo es el que lo exprime más. La defensora del pueblo, Zoila Martínez, considera que una carga impositiva debiera estar sustentada en el equilibrio. Esa reforma fiscal tiene que avenirse a que lo que más puedan sea lo que paguen, porque el pueblo, crean lo que le estoy diciendo, paga más impuestos que los ricos. Sin embargo, el Contralor General de la República, Rafael Hermosén, ha dicho que el gobierno tratará de no afectar a la población con más impuestos en el marco de las conversaciones para un pacto fiscal. Se va a trabajar en la reforma fiscal. Y se va a tratar de buscar la eficiencia y las recaudaciones. Pese a que el gobierno ha sido reiterativo en afirmar que no habrá nuevos gravámenes, diversos sectores de la sociedad han externado su rechazo a que la inminente reforma fiscal traiga consigo más impuestos. Cada cierto tiempo el país se enfrasca en una discusión sobre la creación de nuevos gravámenes, lo que siempre encuentra un amplio rechazo en el seno de la población, que afirma paga sus impuestos pero no ve los resultados reales. Ariel García, Heiliger, Noticias 23. Entre tanto, el Frente de Federaciones y Asociaciones de Comerciantes, FEFAC, apoya que el pacto fiscal sea firmado este año. Giovanni Leiva, presidente de la entidad que agrupa a más de 40.000 empresarios, expresó que el país no puede esperar más para que se firme ese pacto con el cual se busca sentar las bases del desarrollo presente y futuro de la República Dominicana. Los comerciantes seremos los primeros en sentarnos a la mesa para propiciar un diálogo colectivo con todos los sectores de la vida nacional en pos de estructurar un pacto fiscal justo, equilibrado y eficiente, dice el comerciante. Hablemos ahora de otro tema, porque el titular de la Procuraduría Especializada, más bien la titular de la Procuraduría contra la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero, interrogó este lunes al alcalde de Santiago, Gilberto Cerulle, sobre un supuesto manejo irregular de 250 millones de pesos. Eso fue detectado en el 2012 por una auditoría de la Cámara de Cuentas. Y como cuenta nuestra compañera Marisol Mendoza, Cerulle defendió la transparencia de su gestión. El alcalde de Santiago, Gilberto Cerulle, llegó temprano a su cita en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, donde fue interrogado por supuestas irregularidades cometidas en el ayuntamiento que dirige. A su llegada, Cerulle defendió la transparencia de su gestión en el manejo de recursos públicos. De lo que estamos seguros es de que en 6 años manejamos la institución con transparencia, que ganamos 2 premios, y estaré en la justicia cada vez que llame. Es decir, que vamos a ver de lo que se trata. En tanto, Laura Guerrero, directora del PETCA, informó que la investigación se debe al manejo irregular de 250 millones de pesos establecido en una auditoría del 2012. La misma asignación de solares a familiares, disposición de bienes del ayuntamiento, descuido en el manejo de esos bienes. Es decir, una serie de irregularidades que corresponden precisamente tanto a lo que sería el síndico, al contralor del ayuntamiento y al tesorero, velar porque las cosas marchen adecuadamente. Mientras que el presidente de la Asociación de Empresarios de Santiago, Sandy Filpo, quien acompañó al síndico Gilberto Cerulle, pidió a las autoridades no festinar la investigación. Si lo que se va a montar es un show político donde sectores que son contradictorios, pues han hecho denuncia y no hay denuncia sustentada en hechos, pues entonces nosotros vemos con cierta delicadeza y con cierto temor el que un proceso se pueda tergiversar y politicar, crearse con esto un escenario político o un ensamblaje político para descalificar. Y quizás eso es lo que nosotros estamos viendo. La directora del Departamento Anticorrupción aseguró que investigaciones similares también se estarán desarrollando en un número significativo de ayuntamientos. Marisol Mendoza, Noticias 23.
Cambiaremos de tema otra vez para hablar ahora del expresidente Leonel Fernández, quien no acudirá a la reunión de la OEA pautada para el jueves en Washington, donde se tiene programado que continúen las conversaciones entre la oposición y el gobierno de Venezuela con la intermediación de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. La información la confirmó Annia Valdés, encargada de prensa del exmandatario. Dijo que el ex jefe de Estado se excusó por no poder participar en el encuentro por compromisos previos en el país. Informó que al encuentro de la OEA acudirán los expresidentes Martín Torrijos de Panamá y José Luis Rodríguez Zapatero de España. Los expresidentes Fernández, Torrijos y Zapatero ya habían iniciado las conversaciones con la oposición y el gobierno de Venezuela en un hotel de la región este de la República Dominicana en mayo pasado. Mis amigos, y tres de los excandidatos de la oposición por Santo Domingo Este decidieron marcharse al caer la tarde de este lunes de la sede del Tribunal Superior Electoral, luego de permanecer en el lugar desde horas de la mañana, donde finalmente lograron depositar una instancia para que esa alta corte conozca en audiencia pública las impugnaciones y no en Cámara de Consejo. Diego Astacio, Claudio Camaño y Rafael Rossi aclaran que de no conocer estas impugnaciones en audiencia pública se violentaría la Constitución. Estos dirigentes políticos creen que de no conocer a profundidad las denuncias de irregularidades en las elecciones del 15 de mayo se haría un grave daño a la democracia. Dejamos una huelga de hambre para venir a las vías institucionales y ahora quieren conocernos en secreto lo que debe conocerse en público. Y si los jueces de tribunal entienden que el hecho de que un pueblo exija que respeten la Constitución es presión, porque cojan presión, porque aquí hay que enseñarle a nuestras instituciones que las leyes y la Constitución tienen que respetarla, quieran o no quieran. Hemos aceptado la invitación a salir que nos hiciera el coronel de jefe de la seguridad de este tribunal para evitar inconvenientes que vayan a perjudicar tanto a ellos como a nosotros. Sin embargo, queremos hacer un llamado al gobierno que esta lucha no termina aquí hasta que no se produzcan nuevas elecciones en Santo Domingo Este. Pasemos ahora a Santiago, donde ha generado gran consternación la muerte a tiros de un joven que se encontró en medio de un enfrentamiento entre bandas rivales que se disputaban el control de puntos de drogas en el sector La Yagüita de El Ejido. Luis Domínguez nos informa. Escenas de dolor y angustia se viven en el hogar y los alrededores de la vivienda de Gustavo Augusto Gutiérrez, asesinado en medio de un tiroteo entre bandas delincuenciales que mantienen el terror en el sector La Yagüita del Ejido. María Pérez y Miledis Alcántara, vecinas del sector, reclamaron de las autoridades acciones contundentes frente a la delincuencia. Que tienen que tratar de mandar para delincuencia aquí, que eso está acabando con la gente joven, gente inocente. Él no tenía nada que ver en eso. Danilo va a tener que hacer algo y el jefe de la policía. Una gente tiene una ficha que lo mate, ahora sea un hijo mío, si la hizo que la pague. Porque ya estamos cansados de tanta maldad y tanta injusticia que hay en este país. De su lado, el vocero de la Policía Nacional, coronel Juan Guzmán Badía, informó que se activa la detención de dos hombres implicados en el tiroteo que provocó la muerte de Augusto Gutiérrez. Hay dos personas identificadas, los cuales se enfrentaron. En ese hecho, la policía activa su localización. A pesar de los anuncios hechos por la institución del orden para incentivar el patrullaje en los sectores de esta ciudad de Santiago, sus ciudadanos entienden que los delincuentes están un paso delante de la Policía Nacional. En Santiago, Luis Domínguez, Noticias 23. Y ahora que hablamos de la uniformada, aunque han pasado varias semanas, la policía no ha esclarecido los asaltos cometidos en sucursales bancarias en Puerto Plata y La Vega. El portavoz de la policía, Nelson Rosario, dijo que los departamentos de investigación de la misma avanzan en las pesquisas. Estamos investigando ya la Dirección de Investigaciones Criminales, impartió las instrucciones a los encargados de esas áreas para que profundicen la investigación. ¿Y del robo del Banco Ademi? ¿Qué tal es? Del Banco Ademi, investigando también todavía. Asimismo, Rosario dice que han sido detenidas varias personas para fines de investigación sobre la muerte de un ciudadano alemán en esta capital. Dijo que hasta el momento no se ha dado con él o los responsables de ese asesinato.
Concentremos ahora nuestra mirada en el empresario del transporte, Juan Uvieres. Él acudió a la policía a exigir al jefe de la institución que investigue varios hechos que, según afirma, han sido cometidos en su contra y su empresa de transporte, Fenatrano. Tenemos detalles con Viviana Hinoa. El presidente de la Federación de Transporte, La Nueva Opción, Juan Uvieres, llegó al Palacio Policial alrededor de las 10 de la mañana con un documento contentivo de denuncia sobre manipulación a pruebas que ayudarían a esclarecer un incendio en una de sus estaciones en el que fueron afectados 13 autobuses. Que el incendio de los 13 autobuses acaecidos en la ruta 96 se ha investigado como lo que fue, un acto criminal y terrorista. Uvieres afirma que detrás de esos hechos criminales hay manos poderosas que impiden la solución de los mismos. Un acto criminal, una banda criminal que está actuando ahí y que hay cómplices en el gobierno que los han protegido, que no se ha investigado, que no se ha hecho nada, más que un mamotreto de informe que ha durado 10 días para darse. Mientras que el vocero de la institución, Nelson Rosario, garantizó la investigación transparente de los hechos que denuncia Uvieres. Solicita a la Policía Nacional, al Ministerio Público, que se profundice la investigación. En ese sentido, es lógico que si él solicita que se profundice y aporta algunos datos, nosotros estamos en el deber de hacerlo y así lo vamos a hacer. Entre los sucesos a los que Uvieres hace referencia está el asalto de una oficina en Los Girasoles de un sindicato afiliado a Fenatrano. Viviana Hinoa, Noticias 23. Hablemos un poco del clima. El Centro de Operaciones de Emergencias COE amplió la tarde de este lunes a 15 provincias y al Distrito Nacional el nivel de alerta verde ante posibles inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. Además del Distrito Nacional, las provincias declaradas en alerta son La Altagracia, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua y Samaná. También Monte Plata, La Romana, El Ceibo, María Trinidad Sánchez, Barahona, San José de Ocoa, Pedernales y Duarte. El COE se basa en el informe de meteorología que pronostica aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de vientos para las próximas 24 horas. En otro ámbito, tenemos que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, asegura que en la República Dominicana se registraron en el 2015 133.770 casos de apatridia, o sea, de personas que han quedado sin nacionalidad. El dato está contenido en el informe titulado Tendencias Globales, Desplazamiento Forzado en el 2015, emitido por el organismo con motivo del Día Mundial del Refugiado. El documento aporta estadísticas mundiales de solicitantes de asilo, refugiados, desplazados internos y los casos de apatridia o despojo de la ciudadanía. El número de apátridas aquí incluye únicamente a personas nacidas en la República Dominicana cuyos progenitores nacieron fuera del país. Deja entrever, sin embargo, que la cifra podría ser mayor y que la República Dominicana sigue siendo uno de los países donde existen más apátridas en el mundo, junto a Costa de Marfil, Letonia, Myanmar, Siria, Tailandia y Zimbabue. Vamos a finalizar este bloque en Haití, donde directivos del Parlamento convocaron a una sesión este martes para decidir si prolongan el mandato del presidente interino o designan a otro mandatario provisional. El mandato del presidente interino, Jocelyn Privet, ha vencido, pero la votación podría extenderlo. La oposición sostiene que Privet se aferra ilegalmente al poder, pero él insiste en que seguirá en funciones hasta que el Parlamento tome una decisión al respecto. En segundos hablaremos de Venezuela y de las diatribas entre el gobierno y la oposición. No se vaya. Telefuturo va contigo. Ahora puedes sintonizarnos en tiempo real en telefuturo.com.do desde cualquier equipo conectado a Internet. Síguenos en Telefuturo 23 en Facebook y arroba Telefuturo 23 en Twitter. Conéctate con Telefuturo. Y no necesariamente tienen que ser aumentando impuestos. Hasta ahora no ha habido nunca una reforma fiscal integral. Congresistas oficialistas y del PRD favorecen un pacto fiscal integral, mientras legisladores de oposición advierten sobre nuevas cargas impositivas.
El pueblo es el que lo exprime más. La defensora del pueblo advierte a las autoridades que los pobres no deben ser cargados con más impuestos. Asignación de solares a familiares. La procuradora anticorrupción interroga al síndico de Santiago, Gilberto Cerulle, sobre un supuesto manejo irregular de 250 millones de pesos. El alcalde defiende su gestión y dice que ha sido transparente en el manejo de los recursos públicos. Que eso está acabando con la gente joven, gente inocente. Gran consternación causa en Santiago la muerte a tiros de un joven durante un enfrentamiento entre bandas que se disputaban puntos de drogas. Se ha investigado como lo que fue un acto criminal. El empresario del transporte y diputado Juan Uvieres pide a la policía investigar un incendio que dejó inservibles unos 13 vehículos de Fenatrano. El COE amplía el alerta verde a 15 provincias y al Distrito Nacional debido a los pronósticos de aguaceros. En Venezuela comienza la validación de firmas para activar un referendo revocatorio contra Maduro, quien acusa a la oposición de obstaculizar el diálogo. En México, un sindicato de profesores acusa al gobierno de reprimirlos con balas, dejando un saldo de 8 muertos y unos 100 heridos. En deportes, nuestro dominicano Pedro Martínez realiza comentario imprudente, pero las grandes ligas no lo va a sancionar. Así iniciamos la emisión estelar de Noticias 23. La hora de las noticias. Bienvenidas, bienvenidos. Soy Néstor Esteves y cuento con su compañía. Senadores y diputados oficialistas y del PRD defienden la firma de una reforma fiscal integral, mientras que legisladores de oposición advierten sobre nuevas cargas impositivas para recuperar el dinero gastado en la reelección de Danilo Medina. Eric Montilla nos tiene reacciones de diputados y senadores sobre este tema. Los tambores de la reforma fiscal que retumbaron desde el Palacio Nacional son repicados en el Senado y la Cámara de Diputados. El reto evidentemente es redefinir el esquema tributario dominicano. En el Congreso, el trato depende del color del partido político del legislador que opina sobre el tema. Es el caso de los diputados oficialistas Demóstenes Martínez y Ramón Cabrera. Del sentido común que tiene el presidente, su compromiso social, y que cualquier acción emprendida desde el Poder Ejecutivo va a redundar en beneficio para la República Dominicana. Cuando se habla de un pacto fiscal, nosotros queremos y se plantea que sea un pacto fiscal integral, donde se revisa el gasto y los ingresos, y no necesariamente tienen que ser aumentando impuestos. Que nosotros estamos de acuerdo. Los del PRD, como Hugo Núñez, también se muestran partidarios de la reforma fiscal, aunque no ha llegado al Congreso. Nosotros entendemos que debe haber un pacto fiscal. Ahora, que debe haber dentro de ese pacto fiscal, debe haber una serie de eliminaciones de cosas, principalmente las excepciones. La mayoría insiste en que se tratará de una reforma integral que no incluirá nuevas cargas impositivas. Así lo cree el senador de La Vega, Euclides Sánchez. Es necesario una reforma fiscal profunda, sin incrementar los impuestos. ¿Qué le toque al pueblo pagar los platos rotos? Pero para legisladores como Minú Tavares, que se oponen al gobierno, el paquete fiscal no es más que un regalo envenenado. Hasta ahora no ha habido nunca una reforma fiscal integral en nuestro país. Todo se ha limitado, y de ahí también el temor a que haya una reforma tributaria. Y ese es el temor del pueblo dominicano. La veterana diputada entiende que de lo que se trata es de recuperar el dinero invertido en el triunfo de la reelección presidencial. Lo cierto es que este proyecto de reforma fiscal procedente del Poder Ejecutivo será conocido por el próximo Congreso, que será juramentado a partir de este 16 de agosto. Eric Montilla, Noticias 23.
A propósito, la defensora del pueblo dijo que los pobres son siempre quienes cargan con el mayor peso a la hora de pagar impuestos. Advirtió que en la firma de un pacto fiscal hay que evitar que la historia se repita. En tanto, el Contralor General de la República afirmó que incrementar impuestos no está en la agenda del gobierno. Tenemos el informe con Ariel García. La probabilidad de cargar a la población con más impuestos sigue generando malestar. Y cada vez que compran un plátano, una libra de arroz, un galón de aceite, pagan el mismo impuesto que paga el rico. Por consiguiente, el pueblo es el que lo exprime más. La defensora del pueblo, Zoila Martínez, considera que una carga impositiva debiera estar sustentada en el equilibrio. Esa reforma fiscal tiene que avenirse a que lo que más puedan sea lo que paguen, porque el pueblo, crean lo que le estoy diciendo, paga más impuestos que los ricos. Sin embargo, el Contralor General de la República, Rafael Hermosén, ha dicho que el gobierno tratará de no afectar a la población con más impuestos en el marco de las conversaciones para un pacto fiscal. Se va a trabajar en la reforma fiscal. Y se va a tratar de buscar la eficiencia y las recaudaciones. Pese a que el gobierno ha sido reiterativo en afirmar que no habrá nuevos gravámenes, diversos sectores de la sociedad han externado su rechazo a que la inminente reforma fiscal traiga consigo más impuestos. Cada cierto tiempo el país se enfrasca en una discusión sobre la creación de nuevos gravámenes, lo que siempre encuentra un amplio rechazo en el seno de la población, que afirma paga sus impuestos pero no ve los resultados reales. Ariel García, Heiliger, Noticias 23. Entre tanto, el Frente de Federaciones y Asociaciones de Comerciantes, FEFAC, apoya que el pacto fiscal sea firmado este año. Giovanni Leiva, presidente de la entidad que agrupa a más de 40.000 empresarios, expresó que el país no puede esperar más para que se firme ese pacto con el cual se busca sentar las bases del desarrollo presente y futuro de la República Dominicana. Los comerciantes seremos los primeros en sentarnos a la mesa para propiciar un diálogo colectivo con todos los sectores de la vida nacional en pos de estructurar un pacto fiscal justo, equilibrado y eficiente, dice el comerciante. Hablemos ahora de otro tema, porque el titular de la Procuraduría Especializada, más bien la titular de la Procuraduría contra la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero, interrogó este lunes al alcalde de Santiago, Gilberto Cerulle, sobre un supuesto manejo irregular de 250 millones de pesos. Eso fue detectado en el 2012 por una auditoría de la Cámara de Cuentas. Y como cuenta nuestra compañera Marisol Mendoza, Cerulle defendió la transparencia de su gestión. El alcalde de Santiago, Gilberto Cerulle, llegó temprano a su cita en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, donde fue interrogado por supuestas irregularidades cometidas en el ayuntamiento que dirige. A su llegada, Cerulle defendió la transparencia de su gestión en el manejo de recursos públicos. De lo que estamos seguros es de que en 6 años manejamos la institución con transparencia, que ganamos 2 premios, y estaré en la justicia cada vez que llame. Es decir, que vamos a ver de lo que se trata. En tanto, Laura Guerrero, directora del PETCA, informó que la investigación se debe al manejo irregular de 250 millones de pesos establecido en una auditoría del 2012. La misma asignación de solares a familiares, disposición de bienes del ayuntamiento, descuido en el manejo de esos bienes. Es decir, una serie de irregularidades que corresponden precisamente tanto a lo que sería el síndico, al contralor del ayuntamiento y al tesorero, velar porque las cosas marchen adecuadamente. Mientras que el presidente de la Asociación de Empresarios de Santiago, Sandy Filpo, quien acompañó al síndico Gilberto Cerulle, pidió a las autoridades no festinar la investigación. Si lo que se va a montar es un show político donde sectores que son contradictorios, pues han hecho denuncia y no hay denuncia sustentada en hechos, pues entonces nosotros vemos con cierta delicadeza y con cierto temor que un proceso se pueda tergiversar y politicar, crearse con esto un escenario político o un ensamblaje político para descalificar. Y quizá eso es lo que nosotros estamos viendo. La directora del Departamento Anticorrupción aseguró que investigaciones similares también se estarán desarrollando en un número significativo de ayuntamientos. Marisol Mendoza, Noticias 23.
Cambiaremos de tema otra vez para hablar ahora del expresidente Leonel Fernández, quien no acudirá a la reunión de la OEA pautada para el jueves en Washington, donde se tiene programado que continúen las conversaciones entre la oposición y el gobierno de Venezuela con la intermediación de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. La información la confirmó Annia Valdés, encargada de prensa del exmandatario. Dijo que el ex jefe de Estado se excusó por no poder participar en el encuentro por compromisos previos en el país. Se informó que al encuentro de la OEA acudirán los expresidentes Martín Torrijos de Panamá y José Luis Rodríguez Zapatero de España. Los expresidentes Fernández, Torrijos y Zapatero ya habían iniciado las conversaciones con la oposición y el gobierno de Venezuela en un hotel de la región este de la República Dominicana en mayo pasado. Mis amigos, y tres de los excandidatos de la oposición por Santo Domingo Este decidieron marcharse al caer la tarde de este lunes de la sede del Tribunal Superior Electoral, luego de permanecer en el lugar desde horas de la mañana, donde finalmente lograron depositar una instancia para que esa alta corte conozca en audiencia pública las impugnaciones y no en Cámara de Consejo. Dio Astacio, Claudio Camaño y Rafael Rossi aclaran que de no conocer estas impugnaciones en audiencia pública se violentaría la Constitución. Estos dirigentes políticos creen que, de no conocer a profundidad las denuncias de irregularidades en las elecciones del 15 de mayo, se haría un grave daño a la democracia. Dejamos una huelga de hambre para venir a las vías institucionales y ahora quieren conocernos en secreto lo que debe conocerse en público. Y si los jueces de tribunal entienden que el hecho de que un pueblo exija que respeten la Constitución es presión, porque cojan presión, porque aquí hay que enseñarle a nuestras instituciones que las leyes y la Constitución tienen que respetarla, quieran o no quieran. Hemos aceptado la invitación a salir que nos hiciera el coronel de jefe de la seguridad de este tribunal, para evitar inconvenientes que vayan a perjudicar tanto a ellos como a nosotros. Sin embargo, queremos hacer un llamado al gobierno que esta lucha no termina aquí hasta que no se produzcan las nuevas elecciones en Santo Domingo Este. Pasemos ahora a Santiago, donde ha generado gran consternación la muerte a tiros de un joven que se encontró en medio de un enfrentamiento entre bandas rivales que se disputaban el control de puntos de drogas en el sector La Yagüita de El Ejido. Luis Domínguez nos informa. Escenas de dolor y angustia se viven en el hogar y los alrededores de la vivienda de Gustavo Augusto Gutiérrez, asesinado en medio de un tiroteo entre bandas delincuenciales que mantienen el terror en el sector La Yagüita del Ejido. María Pérez y Miledis Alcántara, vecinas del sector, reclamaron de las autoridades acciones contundentes frente a la delincuencia. Que tienen que tratar de mandar para la delincuencia aquí, que eso está acabando con la gente joven, gente inocente. Él no tenía nada que ver en eso. Danilo va a tener que hacer algo, y el jefe de la policía. Una gente tiene una ficha, que lo mate, ojalá sea un hijo mío, si la hizo que la pague. Porque ya estamos cansados de tanta maldad y tanta injusticia que hay en este país. De su lado, el vocero de la Policía Nacional, coronel Juan Guzmán Badía, informó que se activa la detención de dos hombres implicados en el tiroteo que provocó la muerte de Augusto Gutiérrez. Hay dos personas identificadas, los cuales se enfrentaron. En ese hecho, la policía activa su localización. A pesar de los anuncios hechos por la institución del orden para incentivar el patrullaje en los sectores de esta ciudad de Santiago, sus ciudadanos entienden que los delincuentes están un paso delante de la Policía Nacional. En Santiago, Luis Domínguez, Noticias 23. Y ahora que hablamos de la uniformada, aunque han pasado varias semanas, la policía no ha esclarecido los asaltos cometidos en sucursales bancarias en Puerto Plata y La Vega. El portavoz de la policía, Nelson Rosario, dijo que los departamentos de investigación de la misma avanzan en las pesquisas. Estamos investigando ya la Dirección de Investigaciones Criminales, impartió las instrucciones a los encargados de esas áreas para que profundicen la investigación. ¿Y del robo del Banco Ademi? ¿Qué tal es? Del Banco Ademi, investigando también todavía. Asimismo, Rosario dice que han sido detenidas varias personas para fines de investigación sobre la muerte de un ciudadano alemán en esta capital. Dijo que hasta el momento no se ha dado con él o los responsables de ese asesinato.
Concentremos ahora nuestra mirada en el empresario del transporte, Juan Uvieres. Él acudió a la policía a exigir al jefe de la institución que investigue varios hechos que, según afirma, han sido cometidos en su contra y su empresa de transporte, Fenatrano. Tenemos detalles con Viviana Hinoa. El presidente de la Federación de Transporte, La Nueva Opción, Juan Uvieres, llegó al Palacio Policial alrededor de las 10 de la mañana con un documento contentivo de denuncia sobre manipulación a pruebas que ayudarían a esclarecer un incendio en una de sus estaciones en el que fueron afectados 13 autobuses. Que el incendio de los 13 autobuses acaecidos en la ruta 96 se ha investigado como lo que fue un acto criminal y terrorista. Uvieres afirma que detrás de esos hechos criminales hay manos poderosas que impiden la solución de los mismos. Un acto criminal, una banda criminal que está actuando ahí y que hay cómplices en el gobierno que los han protegido, que no se ha investigado, que no se ha hecho nada, más que un mamotreto de informe que ha durado 10 días para darse. Mientras que el vocero de la institución, Nelson Rosario, garantizó la investigación transparente de los hechos que denuncia Uvieres. Solicita a la Policía Nacional, al Ministerio Público, que se profundice la investigación. En ese sentido, es lógico que si él solicita que se profundice y aporta algunos datos, nosotros estamos en el deber de hacerlo y así lo vamos a hacer. Entre los sucesos a los que Uvieres hace referencia está el asalto de una oficina en Los Girasoles de un sindicato afiliado a Fenatrano. Viviana Hinoa, Noticias 23. Hablemos un poco del clima. El Centro de Operaciones de Emergencias COE amplió la tarde de este lunes a 15 provincias y al Distrito Nacional el nivel de alerta verde ante posibles inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. Además del Distrito Nacional, las provincias declaradas en alerta son La Altagracia, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua y Samaná. También Monte Plata, La Romana, El Ceibo, María Trinidad Sánchez, Barahona, San José de Ocoa, Pedernales y Duarte. El COE se basa en el informe de meteorología que pronostica aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de vientos para las próximas 24 horas. En otro ámbito, tenemos que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, asegura que en la República Dominicana se registraron en el 2015 133.770 casos de apatridia, o sea, de personas que han quedado sin nacionalidad. El dato está contenido en el informe titulado Tendencias Globales, Desplazamiento Forzado en el 2015, emitido por el organismo con motivo del Día Mundial del Refugiado. El documento aporta estadísticas mundiales de solicitantes de asilo, refugiados, desplazados internos y los casos de apatridia o despojo de la ciudadanía. El número de apátridas aquí incluye únicamente a personas nacidas en la República Dominicana cuyos progenitores nacieron fuera del país. Deja entrever, sin embargo, que la cifra podría ser mayor y que la República Dominicana sigue siendo uno de los países donde existen más apátridas en el mundo, junto a Costa de Marfil, Letonia, Myanmar, Siria, Tailandia y Zimbabue. Vamos a finalizar este bloque en Haití, donde directivos del Parlamento convocaron a una sesión este martes para decidir si prolongan el mandato del presidente interino o designan a otro mandatario provisional. El mandato del presidente interino, Jocelyn Privet, ha vencido, pero la votación podría extenderlo. La oposición sostiene que Privet se aferra ilegalmente al poder, pero él insiste en que seguirá en funciones hasta que el Parlamento tome una decisión al respecto. En segundos hablaremos de Venezuela y de las diatribas entre el gobierno y la oposición. No se vaya. Telefuturo va contigo. Ahora puedes sintonizarnos en tiempo real en telefuturo.com.do desde cualquier equipo conectado a Internet. Síguenos en Telefuturo 23 en Facebook y arroba Telefuturo 23 en Twitter. Conéctate con Telefuturo. La validación de firmas para activar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro comenzó este lunes en las sedes regionales del Consejo Nacional Electoral en toda Venezuela,
en un proceso que se extenderá hasta el viernes. La oposición aspira a celebrar el referendo este año, lo que llevaría a realizar elecciones presidenciales anticipadas en caso de que Maduro pierda. Hay que tener mucho orden. Recordemos, en este momento el desorden y la anarquía es aliado del gobierno. El orden que garantizan los ciudadanos es el aliado de esta epopeya cívica. Repito, todo marcha bien y va a seguir marchando bien. El presidente Nicolás Maduro acusó a la oposición de sabotear el acercamiento, mientras el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Alup, aseguró que no asistirá a ningún diálogo con el jefe del Estado venezolano. Entonces, presidente, quédese con su conflicto de competencia, prepare las multas que usted quiera, active los mecanismos que le dé la gana, monte los fusiles que quiera y nosotros seguimos para adelante. Un presunto asesino en serie en Colombia confesó haber matado a una veintena de personas, incluida su mujer y sus dos hijos. Es investigado por las autoridades, informó este lunes la fiscalía. El sospechoso es de nombre Jaime Martínez. Según el periodista Luis González, director de seccionales y seguridad ciudadana de la fiscalía. Finalizamos con el sindicato de maestros en Oaxaca, al sureste de México, que acusa a la policía de haberlos reprimido con armas de fuego durante protestas que dejaron al menos 8 muertos y más de 100 heridos. Que es una represión con balas. Para las internacionales de Noticias 23, Eric Montilla. Hablemos de deportes, siguen por allá nuestras muchachas, pero aquí se está, hay ánimo de celebración. Sí, señor, ese viajecito es largo porque ya están por Bulgaria, ganaron a Polonia, pero vámonos con el presidente de la República, lo que es Danilo Medina. Señores, déjenme decirle que el caballero está feliz, le ha traído buena suerte a las dominicanas porque en Italia tuvieron una gran participación en el Mundial y en esta oportunidad en el Gran Prix de Voleibol, él lo felicita. Ya diciendo que gracias a ella por la proporcionarle a la República Dominicana momentos de alegría y de gloria. Recuerden que las dominicanas se coronaron campeonas del grupo 2 del Gran Prix de Voleibol que se realizó la última pata en Bulgaria, derrotando al equipo de Polonia 3-0 viniendo de atrás. Así que recibirla y recuerden que nuestro país va a ser sede de la Copa Panamericana de Voleibol del 2 al 10 de junio. Vámonos precisamente con el presidente de la República, que estuvo presente este lunes en la inauguración del complejo polideportivo Dr. Rafael Varias en Villa Consuelo. Esta es una instalación deportiva que cuenta con oficinas administrativas, almacén y también cafetería, techado metálico, y tiene la capacidad para 516 personas y fue realizado por un monto por encima de los 51 millones de pesos. Además, tiene la capacidad para 16 parqueos. Ahora, los ciudadanos de Villa Consuelo, cuídenlo, que es muy costoso y sirve para el esparcimiento de la juventud dominicana. Tanto el presidente de la República como el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luisín Mejía Oviedo, estuvieron presentes. Vámonos con el béisbol de las Grandes Ligas. El señor Joe Donaldson fue seleccionado jugador de la semana de la Liga Americana, ya que en 7 partidos terminó bateando para 444 con un porcentaje de envasarse de 545. Él pertenece a los Azulejos de Toronto, conectó 3 cuadrangulares y remolcó 9 carreras y es la cuarta lugar o cuarta posición cuando en su carrera gana esta distinción. En tanto, en la Liga Nacional, el señor Freddy Freeman fue seleccionado mejor jugador de la semana de la Liga Nacional, pertenece a los Bravos de Atlanta. Este señor Freeman, que definitivamente ha ayudado al conjunto de los Bravos de Atlanta, teniendo un promedio de bateo de 548, un porcentaje de envasarse de 588 y 3 cuadrangulares. Y lo más importante de esto es que lo llevó a 5 victorias de manera consecutiva. Y vámonos con un comentario que lamentablemente no cayó muy bien, que es el de Pedro Martínez, haciendo alusión al lanzador cubano que en su año de novato fue seleccionado el mejor novato del año. Estamos hablando del cubano José Fernández, donde le llamó que podía ser perfectamente un jugador media roja de Boston. No es que fuera desafortunado en el sentido del halago ni nada por el estilo, es que Pedro Martínez es asistente del presidente de los Medias Rojas de Boston, el señor John Henry, y como ejecutivo
no puede realizar este tipo de comentarios si no se produce cambio en la fecha indicada para el 30 de julio. Mucha gente está especulando que quizá Pedro dejó filtrar algo que este equipo de los Marlins de Miami quieren cambiar a este caballero, pero yo lo dudo mucho porque mejor lanzador que tienen. Bueno, pero Pedro con la experiencia parece extraño. No, pero que Pedro no tiene experiencia como ejecutivo ni tampoco como periodista, y eso es muy peligroso. Él es tremendo lanzador y está en Cooperstown, pero en ese aspecto, no. Bueno, a ver qué pasa ahí. Bye, bye. Te sigo, compañera. No se nos vayan porque vamos a hablar de una merenguera nuestra que ha decidido explotar su faceta como autora de letras. Les hablo de Miriam Cruz. Ella ofreció detalles de lo que será su nuevo trabajo discográfico. Este lunes lanzó en la radio para República Dominicana, Estados Unidos, Panamá y Colombia el tema Salí de ti, de su propia autoría. Con arreglos de Israel Casado, Salí de ti es un contagioso merengue impregnado de ritmo, melodía y armonía. La diva del merengue manifestó que con esta nueva canción continúa explorando su faceta de autora, la cual retomó con su más reciente éxito musical, Me sacudí. Bueno, que sigan sus éxitos. Es el final de esta emisión noticiosa. Agradecemos su siempre fiel sintonía y vamos a cerrar hoy con este destacado poeta español, Antonio Machado. Plantea él: en cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, se gana lo que se da. Aplicarlo. Bye, bye.